Alrededor de 3.500 personas se han beneficiado este año con la entrega de los reconocimientos de sus viviendas, un programa con el que el municipio también promueve el acceso a subsidios de mejoramiento de vivienda. Hoy estamos muy contentos, estamos de fiesta en el ISBIMED, porque 565 familias obtienen legalizaciones de su vivienda. Esto es prácticamente entregarle la cédula a cada una de las familias. Carlos Alberto Castañeda fue una de las personas que recibió esta certificación. Su casa, de la que es propietario hace 44 años, está ubicada en el barrio 12 de octubre. Se ayuda porque eso siempre es costoso. Y en ese momento económicamente yo no tengo con qué cubrir lo que eso vale. Como don Carlos, ya son más de 1.000 familias las que se han beneficiado este año gracias a esta entrega de reconocimientos, un proyecto al que se le ha invertido más de 600 millones de pesos. Vamos a seguir trabajando por la gente de Medellín y aquí los que se beneficiaron fueron los más humildes y es algo muy bonito. La meta de la alcaldía para el final del cuatrienio es certificar más de 12.000 viviendas en Medellín.